cooptada la gran prensa. Esa misma gran prensa que nos da lecciones morales todos los días. Nos dice que no podemos ser conservadores. Que qué asco la derecha. Nos tilda y nos pone etiquetas. No me dejo poner las etiquetas. Sigo adelante. Y los invito a transformarse personalmente. A que en sus casas, sus nietos, sus hijos, sus empleados los vean con acción política. No tienes que ser discreta. Lo que reclama la situación es otra cosa, es compromiso. Compromiso fuerte. Que se note. Que te admiren por tener una postura. Y si esa postura te cuesta a un alumno, pues que te cueste. Esa es mi transformación. Ese es mi mensaje de unión. Todos tendrán 100 motivos para estar en desacuerdo conmigo. Válido, para eso existe la democracia. Válido, para eso existe el disenso. Pero no hablemos de utilidad. No hablemos de utilidad. Carlos Fernando, buen amigo mío. Él es un hombre que finge su postura ideológica. Es un hombre de compromisos fútiles con tal de llegar al poder. Y lo único que lo mueve es tener a Claudia en la presidencia para que su hermano sea presidente después de él. Esa es una mala razón. Porque esa centroizquierda no quiere esos colegios de concesión. Le ha entregado a mi CODE la educación de 5 millones de educandos. La peor educación. Hoy sale la rectora de la Universidad Nacional diciendo: acabemos los rankings para que no se note la mediocridad de la universidad pública. Para que no la podamos evidenciar. ¡Qué vergüenza! Quiten el ranking para que no vean lo malos que somos educandos.